con la Fundación Viento Blanco. Bueno, estamos acá recorriendo a poco varias escuelas de Neuquén, bueno, dando charlas de seguridad vial a los más chicos, y bueno, justo hoy tuvimos un acto y teníamos algunos papás, así que aprovechamos y estuvieron todos juntos. La charla comprende, bueno, usar el cinturón de seguridad, usar el casco, los límites de velocidad permitidos, bueno, los semáforos. Bueno, algunos consejos que por ahí les puedo dar yo a los chicos de las carreras, de diferentes formas de ver por ahí el conducir. Una cosa es en el autódromo y otra cosa es cómo se debe conducir en la calle. Así que bueno, dando ese tipo de consejos a los chicos. Hoy la realidad que a la tarde tenemos otra charla de seguridad vial. Estamos de a poco haciendo una o dos por día cuando yo justo me permiten los horarios. Así que bueno, estamos con eso. Y si bien vos estás charlando, ¿qué es lo que tenés consultas de los más chicos al respecto? ¿Qué es lo que más que te preguntan? Sí que tengo consultas. Bueno, hoy una pregunta fue que le expliques la diferencia de andar rápido, obviamente, en un circuito y por qué no se puede andar rápido en la calle. Esa es una. También otra, por ahí se hace un intercambio de preguntas con los chicos, a ver qué saben y qué no saben. La verdad que... Sí, yo creo que les sirve a ellos por ahí los consejos. También se intercambia preguntas, preguntando a ellos dónde van sentados en los autos, que tienen que ir sentados en la parte de atrás. Bueno, y nada, se van haciendo diferentes preguntas dependiendo cada clase. ¿Qué te deja a vos estas charlas? No, la verdad que me voy contento. Es lindo poder estar compartiendo con los chicos, muy sano, todo la verdad con mucha sinceridad, y me pone contento pensar que por ahí algún chico le va a decir al papá ponete el cinturón o no sé, el celular, todas esas cosas que la verdad que creo que de a poquito van ayudando.